Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal Descubriendo tu Arte. Hoy te voy a enseñar a crear el paso a paso este precioso mini pesebre para que lo puedas decorar en esta época navideña. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones y déjame tu comentario en la parte de abajo. Para esto vamos a necesitar estos materiales y herramientas. Para empezar a crear este mini pesebre vamos a necesitar una botella grande y la vamos a cortar casi en la mitad y nos va a quedar así. También necesitaremos una tablita y la cortamos en círculo en la medida de la botella, salida un poco más, 1,5 centímetros. Vamos a hacer una caseta pequeña y cortamos dos tablitas de 6 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho y la pegamos así. Ahora cortamos dos palitos de 8 centímetros y le cortamos de acuerdo al nivel de la casa. Y estos van a ser pegados, uno aquí y el otro va a ser pegado acá. Ahora pintamos toda esta casita de color café. Estando lista la casita, la vamos a pegar aquí. Ahora ubicamos la goma o pegamento blanco para luego colocar lo que es el aserrín. Es importante siempre poner bastante goma para que se pueda pegar muy bien el aserrín. Ahora colocamos el aserrín. Ahora vamos a ubicar las figuras del nacimiento de Jesús. Estas las puedes conseguir en el mercado a un precio muy económico. Y estas van a ser puestas aquí, a la cuna o pesebre. Le ubicamos adicional pajita para que quede de esta manera. Luego le vamos a pegar aquí. Para finalizar, vamos a necesitar un trozo de tela navideña y piola yute, y esta la ubicamos aquí
Con la piola yute vamos a amarrar. Y así nos quedó este precioso mini pesebre, para que lo puedas decorar en tu hogar o también puedes decorarlo en tu oficina. Espero te haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!